Esta unidad solo está autorizada para uso militar. Su posesión por parte de civiles es un delito de clase 1. Bienvenido al simulador Hammond para certificación de pilotos. Advertencia, detectado usuario no recibido. Clase aceptada. Cápsula de entrenamiento autorizada. Bienvenido, piloto. Para calibrar la pantalla de realidad aumentada, mire las luces rojas. ¿Desea invertir los controles verticales de vista? Calibración visual completada. Inicializando el simulador. Puede desplazarse libremente por la simulación. Ande por el túnel que tiene enfrente. Corra a través del túnel. Cruce las puertas corriendo antes de que se cierren. Salte sobre el obstáculo. Para llegar más lejos, salte mientras corre. Corra hacia el borde y salte justo antes de llegar a él. Salte hacia el borde de una superficie para encaramarse a ella.
Como piloto, el componente más importante de su equipo es el kit de salto, con el que puede correr por muros. Corra por el muro y cruce el hueco para continuar. Las carreras por muros pueden enlazarse para llegar más lejos. Intente saltar directamente de una carrera por muros a otra. Corra por el muro y salte desde este hacia el saliente. Esto le hará ganar altura suficiente para encaramarse. Corra. Salte y corra por muros para llegar hasta la salida. Cumplidos los requisitos del módulo. Los kits de salto aumentan su capacidad natural de salto. Puede saltar de nuevo una vez que esté en el aire. Para recorrer una distancia mayor, retrase el inicio del segundo salto. Haga un salto doble y encarámese al agujero de arriba para continuar. Corra por muros y realice saltos dobles para llegar hasta la salida. Excelentes habilidades de navegación. El camuflaje, hacerse casi invisible, es esencial para la supervivencia del piloto. Bien hecho. El camuflaje no dura eternamente. Mire el medidor de camuflaje en la parte inferior izquierda de la pantalla para ver cuánto tiempo le queda. En combate a corto alcance, puede matar sigilosamente con el cuerpo a cuerpo. Acérquese al objetivo para un cuerpo a cuerpo. Si ataca cuerpo a cuerpo a un rival por la espalda, lo ejecutará. Atacarlo de frente puede ser más rápido, pero tendrá más riesgo de morir. Para continuar, saque su arma. El arma está sin munición. Ponga un cargador nuevo. Esta es una pistola inteligente, con selección automática de blanco. Si se acerca lo suficiente a un objetivo válido, la pistola inteligente empezará a fijar blancos. Espere a que termine antes de apretar el gatillo. Use la pistola inteligente para neutralizar el objetivo. Objetivo eliminado.
La pistola inteligente puede fijar más de un blanco. Elimine todos los objetivos con la pistola inteligente. Objetivos neutralizados. Algunos enemigos, como los pilotos, requieren fijar en ellos varios blancos para eliminarlos de un solo disparo. Use la pistola inteligente con el piloto. Espere a que el arma haya adquirido todos los puntos de fijado posibles antes de apretar el gatillo. Objetivo abatido. Cambie al rifle. Para un disparo más preciso, puede apuntar con la mira del arma. Destruya todos los objetivos de la galería de tiro. Ha eliminado todos los objetivos sin cambiar de cargador. Tomamos nota de su habilidad para conservar munición. Lance una granada por cada una de las ventanas. Lance una granada por cada una de las ventanas. 4 de 4. Bien hecho. Simulación de combate iniciada. Destruya todos los enemigos en esta área. Tiene un minimapa en la esquina superior izquierda de la pantalla de realidad aumentada. Busque pequeños puntos en el minimapa para encontrar a todas las tropas enemigas. Ha recibido daños mínimos durante el ejercicio con munición real. Bien. Simulación de combate iniciada. Despliegue de titanes hostiles inminente. Los titanes no pueden dañarse con armas de fuego pequeñas. Cambie al arma antititán. Destruya el titán con el arma antititán.
Destruya el titán con el arma antititán. Para esta certificación se ha desactivado la simulación de muerte. Como piloto, cuando la pantalla del visor se tiñe de rojo, está a punto de morir. Evite recibir daños durante un corto periodo de tiempo y su salud se estabilizará. Cuando desaparezca el tinte rojo de la pantalla, se habrá recuperado totalmente. Enfrentarse a un titán es muy peligroso, incluso con el armamento adecuado. Los pilotos pueden hacer méritos para conseguir un titán luchando contra el enemigo. Cuando su titán esté construido, puede pedir que lo lancen en el campo de batalla. Para continuar, pida el despliegue de un titán. Mire al cielo para ver caer el titán en el campo de batalla. Para montarse en el titán, acérquese a él. Los titanes son como una prolongación natural del piloto. Disparar el arma primaria del titán es tan sencillo como disparar la de un piloto. Elimine a los enemigos de las cápsulas de aterrizaje. Excelente. Simulación de combate completada. Pulsos laterales para cambiar rápidamente de dirección. Para continuar, use impulso en la dirección que quiera. Use impulso hacia la izquierda. El medidor de impulso está situado bajo la mirilla de la pantalla de la cabina del titán. Cada rectángulo azul representa un impulso. Impulso hacia la derecha. Buen trabajo. Diríjase a la salida. Los titanes usan impulsos para evitar amenazas durante el combate. Avance por el pasillo a la vez que evita los misiles.